Otro punto a tener en cuenta es que ya hemos consensuado definitivamente la contestación a las diligencias previas, estas que leyó Luis Rodríguez Ramos. Hemos tenido que hacer algunas modificaciones con respecto a las cifras del caso de las jubilaciones, porque hemos cuadrado la información con lo que Caser iba a facilitar. Entonces hemos hecho unas rectificaciones, pero que están a vuestra disposición si queréis sin ningún problema. ¿Dónde estaba el tema? El tema estaba en las diferencias de criterios y que el Recursos Humanos no nos había facilitado un documento, concretamente un documento emitido en el año 2011, pero que corresponde al año 2010. Por ese motivo, desde Recursos Humanos no nos lo habían enviado. En este caso le hemos incorporado para que sea, digamos, conforme a lo que ha dicho también Caser, y por lo tanto hay que incrementar una partida en el concepto de jubilación de todos los miembros del comité de dirección o del equipo directivo. ¿Pero es un cuadre relevante o es un cuadre...? No, el cuadre está valorado aproximadamente unos 3 millones y pico para todo el comité. Es que es del 2011, pero eso contablemente, pero de hecho es sobre las posiciones de esos directivos en el 2010. Entonces, había que incorporar. Podía no haberlo puesto, pero yo creo que es mejor llevarlo de una vez por todas. Digamos, es hacer más ante el caso de que... Porque la póliza posta, quiera en un momento determinado tener una información más concreta. Entonces, buena gana, pues, absolutamente lo vale una sola vez el juez, y buena gana que nos pregunte si nos pregunta algo. Pues si ve algo que es discordante, la hemos montado. Y ya os digo, esta cantidad se reparte entre todo el conjunto de miembros de... Asterisco o algo diciendo esto mismo, quiere decir que no solamente que aparezca como una partida considerable, sino es porque esa partida... No, porque el juzgado no lo tenía. Por lo tanto, lo hemos incorporado al texto de al anexo correspondiente. El profesor Díaz, que también lo conozco, ¿no? Sí, eso ya está. El abogado ya está informado. A ver. Sí. Bueno, yo ya me pierdo. Se me ha encontrado una vez. Vamos a ver, lo que me estáis diciendo es que esas 9 o 10 personas del otro día se reparten a mayores 3 millones y pico de euros. Sí. Esa es la respuesta. Y no pensáis dar las cantidades. Sí, las tengo, detalladas. Hombre, yo más que nada entrarme por la calle. No, voy a por ello. Como nos viene pasando de momento, casi todos los días. De momento, hombre, esa es una posición, yo creo que la mayor es nuestra. Podíamos no haberlas incorporado realmente al 2010. Porque lo que pide el juzgado es hasta el 2010. Pero claro, el devengo se reconoce para personas que tienen su jubilación en el 2010, hasta el 31 de diciembre. Aunque eso figura en una póliza de 2011. Y actualmente son 4.688.000, que eran los 3 millones y pico esos que comentábamos. ¿Cómo se... ¿Queréis que vaya dando una cifra y la otra, la anterior sí, y esta? Sí. ¿Vale? Respecto a ese tema, sí. Concretamente, el director general, en aquel caso, se indicó que esta póliza tenía una valoración de 359.000 euros y actualmente es de 2.176.000. Don Enrique Quintanilla Herrero, de 72.000 euros y actualmente es de 661.000. ¿Puedes repetirlo de Manuel Escribano? Sí, sí. No, Manuel Escribano no, director general junto. En esta póliza el director... ya no entra. Manuel Escribano, nosotros no interviene, no le afecta. En el caso de Enrique Quintanilla Herrero, director, su director general de medios, eran 72.730 y actualmente son 661.300. Sí. Juan Bautista Magaña Busutil eran 161.820 y son 674.000. Juan Antonio Folgado Pascual, director de Planificación y Estudios, que eran 19.347 y son 120.867. Malaquier del Pozo eran 25.842 y son 100.758. Antonio Luis Tapiar Domínguez eran 58.380 y son 390.911. Óscar Javier Varas de la Fuente, 39.444 y son 407.600. Don Mariano Yuste Pascual eran 40.873 y son 102.544. Don José Francisco Santos aparecía como cero y ahora son 9.026.
Don Jesús Martín Cuenca, antes era 0 y ahora son 14.319. Don Fernando Madrid, anteriormente eran 2.897 y ahora son 16.989. Y se incorpora una persona que anteriormente no estaba, que es Antonio Suárez García, el director de corporativa, que son 12.697.